Amigos de la Movida Ambiental, el programa institucional de Cor Macarena. Hoy los saludo desde el parque principal del municipio de Guamal con la información más importante sobre el medio ambiente del departamento del Meta. Bienvenidos. Lo más importante ahorita en estos momentos es que las personas sean conscientes de que solamente hay un planeta, no tenemos más dónde vivir y si no lo cuidamos, ¿dónde quedará nuestra casa entonces? Gracias. En mi casa tenemos muchos mecanismos de ecología, por ejemplo, cerrar la llave cuando nos estamos cepillando, recolectar las aguas lluvias, tener en cuenta las 3 R's, reciclar, reutilizar, reusar, para así no tener un gran impacto ambiental y dar gracias a la entidad Cor Macarena por todo lo que nos ha brindado en la ayuda y la concentración. Gracias. Somos de Colegio Cooperativo y le vamos a hablar un poco sobre los proyectos que tenemos. Nosotros tenemos un huerto y todos los sábados vamos a reforestar vía Bogotá. También separamos el arenco con los la basura. Y pues a día de la semana recolectamos basura, una tonelada de plástico y cartón. ¿Ya? Para evitar la propagación del caracol gigante africano, Cor Macarena y diferentes instituciones se unieron en una jornada de recolección de esta especie exótica invasora en el municipio de Puerto López. Veamos. Durante una jornada desarrollada en los barrios Abel Rey, Venturosa, Villa Modelia y Julio Flores de Puerto López, se logró la recolección de 20 kilos de caracol africano a los cuales se les hizo la disposición final. La función de las autoridades es realizar control de la misma casa de control por medio de recolección manual de los individuos adultos y juveniles para evitar la postura de huevos y hacer una recolección manual utilizando los medios de protección, guantes en lo posible. Después se hace la disposición final a través de enterramiento. Se encala, o sea, hace una fosa, se hace el encalamiento de la misma, se introducen los caracoles, únicamente los caracoles, no se introducen bolsas, no se introducen guantes, se agrega nuevamente sal para garantizar la muerte de todos los individuos, se agrega una primera capa de tierra, posteriormente se encala nuevamente, se cierra la fosa y en la parte más superior se encala de nuevo. Esta importante labor que se viene desarrollando en diferentes municipios del Meta no habría sido posible sin la participación de diferentes entes que trabajan por la preservación de los ecosistemas en el departamento. En colaboración con la Policía Nacional, el Policía Ambiental, Cor Macarena y los estudiantes del SENA del Colegio Rafael Uribe, mi compañero Tomás Góngora y yo, pues se realizó una jornada de recolección de caracol africano. La idea es más que todo generar conciencia en la población para evitar la propagación de este animalito. Para realizar esta actividad en el municipio de Puerto López, las instituciones involucradas realizaron diferentes reuniones en las que llegaron a acuerdos y asumieron compromisos, lo que permitió el desarrollo de una exitosa jornada. Días previos se realizó reunión en el Colegio Rafael Uribe Uribe, aproximadamente con 28 muchachos estudiantes de allí, con el señor Juan Carlos, inspector de Sanidad aquí en Puerto López, para lo que iba a ser días previos. De igual forma también se llegó a los barrios donde se iba a hacer esta recolección con el ánimo de sensibilizar a las personas y que estuvieran presas al día que se iba a realizar el evento. La invitación es para que sean los mismos ciudadanos los que continúen haciendo la recolección de caracol africano, aplicando la técnica de enterramiento y así evitar que esta especie se propague. Cor Macarena solicita a las alcaldías de los municipios donde se estén reportando por parte de la comunidad la presencia de caracol africano, comunicarse a las líneas telefónicas y el correo electrónico que aparecen en pantalla para exponer el caso y coordinar las acciones pertinentes. Los incendios forestales en Colombia son la causa número uno de la destrucción de toda la fuente de biodiversidad que arroja nuestros bosques. Perdemos toda la flora, toda la fauna que podamos encontrar sobre la superficie del suelo. Está comprobado científicamente que estas actividades culturales no representan ningún tipo de ganancia. Al contrario, entre más oportunidad de quema se genere,
más oportunidades de pérdidas en términos de biodiversidad se van a presentar no solo para esta generación, sino para las generaciones futuras. La educación ambiental tiene como finalidad crear conciencia en los ciudadanos para la conservación y protección de los recursos naturales, el medio ambiente y por ende la calidad de vida. En el marco de la celebración del Día del Reciclaje, Cormacarena exalta el proyecto ambiental escolar PRAE de la institución educativa María Montessori del municipio de Restrepo, Meta. Veamos. Los proyectos ambientales educativos PRAE buscan que el conocimiento en las instituciones educativas sea significativo en la cotidianidad de los estudiantes y genere una formación en actitudes y valores acordes con las dinámicas naturales y socioculturales. Es así como la Corporación Ambiental acompaña al Colegio María Montessori en el municipio de Restrepo. En esta institución, por ejemplo, se está trabajando el PRAE con respecto a residuos sólidos, manejo de residuos sólidos y reforestación. Entonces hemos traído capacitación para los chicos, los hemos acompañado en la reforestación, los hemos acompañado en sus talleres, en cómo se puede reciclar y a su vez reutilizar. Dentro de una cultura ecológica, los estudiantes de esta institución educativa dedican un día de la semana a trabajar el reciclaje y otras actividades más. Al respecto, la licenciada María Cristina Díaz Villalobos nos cuenta el desarrollo de este PRAE. El proyecto inició separado, la parte de artes con la licenciada Melina y la parte ambiental conmigo, pero luego nos dimos cuenta que se podía integrar. Entonces, ellos manejan la utilización de residuos sólidos para elaboración de artículos para el hogar, para el colegio, de uso doméstico. Y conmigo manejan la parte del proyecto PRAE, que es sembrando, cultivando, ando, es la elaboración de un sendero ecológico en la parte trasera del colegio y introduciendo las especies vegetales al colegio porque no habían plantas y ahorita tenemos un inventario de 580 plantas. Durante el desarrollo del proyecto, quienes lideran este PRAE han logrado sensibilizar a los estudiantes en el manejo y utilidad de los elementos que ya no se encuentran en uso, convirtiéndolos en artículos decorativos o de valor. Los docentes han hecho un acompañamiento permanente a estos pequeños que ven el reciclaje como una obra de arte, pues con residuos sólidos han logrado elaborar canastas, cofres, materas y hasta han convertido llantas en hermosos animales que sirven para decorar el parque del colegio. Con los niños desde todos los niveles, desde la parte preescolar hasta los grados superiores de grado 11, se manejan diferentes temáticas que tienen que ver con la parte de reciclaje, con la parte de concientización sobre el medio ambiente. En la parte preescolar, por ejemplo, los niveles de preescolar manejan lo que es uso de material reciclado para elaborar cajitas, para elaborar pues, diferentes elementos decorativos. Se incentiva, por ejemplo, cuando son fechas especiales, por ejemplo, que el Día de la Madre o el Día del Maestro, se hacen elementos pues, decorativos para ellos regalarle a la mamita o a la profesora. De esta manera, 45 estudiantes desarrollan diferentes competencias desde el reciclaje. Así lo expresa la docente Karina Mora. Los estudiantes se trabajan toda la parte creativa, la parte de desarrollo del pensamiento, la parte de concientización, la parte de querer, digamos, mejorar un poco el medio ambiente. Cada uno de ellos hace su obra creativa. No se les impone ningún proyecto, sino que se les explica de manera general cuál es el manejo que se va a dar para el periodo y ellos escogen la imagen que quieren trabajar, el dibujo que ellos quieren elaborar, el diseño. Entonces es creatividad, ellos escogen los colores, escogen todo el proceso que ellos quieren elaborar. Por eso es que cada uno de ellos tiene un proyecto o un resultado diferente, tanto en los cuadros como por ejemplo en los cofres, todos son diferentes porque cada uno impone, digamos, su sello personal. El proyecto incluye la construcción de un sendero ambiental y en este sentido ha sido parte fundamental el apoyo de los padres y el acompañamiento de la corporación. Con la parte del sendero ecológico estamos iniciando. La primera parte, que inclusive tuvimos el acompañamiento de Cormacarena, en la primera parte se hizo como la limpieza, la revisión de la parte de atrás. Lo que pasa es que nosotros en la parte de atrás, el colegio colinda con el río Pin, pero toda esa zona pues estaba descuidada, estaba enmatonada y eso. Entonces la primera parte que se hizo, el primer trabajo fue ese, de limpieza, de que los chicos recogieran pues todos esos desechos, todo ese material que había de construcción, de todo eso. Empezaron ya la parte de limpieza y se han sembrado algunas plantas y estamos en el proceso de seguir
la otra etapa, que ya es armar el sendero como tal para poder seguir sembrando las plantitas que ya los niños nos han traído, los papitos que nos han colaborado y nos han enviado, cada uno, cada familia nos ha enviado sus plantitas. La conciencia adquirida a lo largo de este proyecto ha permitido que los residuos sólidos no sean un problema en las casas de estos estudiantes. Así, entre todos, cambiamos la cultura ambiental en el META. Es así como Cormacarena implementa y fortalece la Política Nacional de Educación Ambiental a través del acompañamiento y el apoyo a los proyectos ambientales escolares PRAE de las instituciones educativas en el departamento del Meta. La cuenca hidrográfica está llena de vida. En ella encontramos animales silvestres, especies de flora nativas y mucha agua. Lo que hagamos aguas arriba y aguas abajo nos afecta. Porque la cuenca nos conecta a todos. ¡Tu cuenca es mi cuenca! Un mensaje de Cormacarena y Ecopetrol. La ley indica que las corporaciones autónomas regionales y de desarrollo sostenible deben definir unas condiciones para que los planes de ordenamiento territorial se construyan apuntando a la sostenibilidad ambiental. Por esto, Cormacarena fortalece los conocimientos a través de espacios académicos. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible capacitó alrededor de 40 funcionarios de la corporación en determinantes ambientales. Estamos dando, no digamos que una capacitación unilateral, sino más un conversatorio bidireccional en cómo definir las determinantes ambientales y cómo adelantar esos procesos con los municipios cuando estos municipios van a adelantar los procesos de revisión o ajuste de los planes de ordenamiento territorial. Los planes de desarrollo en cada municipio deben planificarse de manera sostenible. Para ello se estipulan unos determinantes ambientales que son el eje fundamental de cada concertación. Las corporaciones, en el ejercicio de su autoridad ambiental, tienen la facultad de definir unas condiciones, unos términos, unos requisitos para que los planes de ordenamiento territorial y los planes de desarrollo de los municipios se hagan de manera sostenible, equilibrando los procesos de desarrollo, los procesos de mejoramiento de calidad de vida que requieren la población con la conservación y uso adecuado de los recursos naturales. Esos términos, esas condiciones, esos requisitos que impone la autoridad ambiental para esos procesos de desarrollo son los que nosotros denominamos las determinantes ambientales. Cormacarena ha desarrollado un rol muy importante en los procesos de concertación en la jurisdicción. El Ministerio de Ambiente realiza un permanente acompañamiento a la corporación para que estos procesos sean exitosos. Para nosotros como ministerio es muy importante que las diferentes instituciones que hacen parte del sistema, en específico las corporaciones autónomas regionales, actuemos de manera similar ante similares problemas en todo el territorio nacional. En esta medida nos interesa muchísimo que las corporaciones, en los procesos que están de actualización y de ajuste de los planes de ordenamiento territorial, definan las determinantes ambientales y a partir de esas determinantes ambientales adelanten los procesos de concertación de los POTs con los municipios. La autoridad ambiental en el META reitera su compromiso y acompañamiento en los procesos de formulación y actualización de las determinantes ambientales para el ordenamiento territorial en cada municipio. Es así como diferentes municipios del departamento han logrado que el proceso se lleve con éxito. La corporación emprendió una etapa de asistencia técnica a los municipios, a los 29 municipios del departamento. Nosotros hicimos un ejercicio de expedir determinantes ambientales para cada municipio de la jurisdicción. En este momento tenemos 27 de los 29 municipios ya expedimos determinantes ambientales. Y hemos realizado mesas técnicas con ellos, digamos, explicándoles cómo es todo el proceso, cómo es el proceso de concertación ambiental, la metodología que implementamos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para sus POT. Y pues a la fecha nosotros tenemos 4 municipios ya lograron surtir su proceso de concertación ambiental, que fueron Villavicencio, Casillas, Castilla la Nueva y San Carlos de Guaroa. Y los otros 25 restantes pues en este momento están en proceso de actualización de sus instrumentos y igual nos encontramos adelantando mesas técnicas con ellos. De esta manera construimos territorios y cambiamos la cultura ambiental en el META. Cormacarena continúa con el acompañamiento técnico permanente a las administraciones municipales en los procesos de concertación y elaboración de los planes de desarrollo. Así cambiamos la cultura ambiental en el META. Ingeniera, ¿qué es el fenómeno del Niño? Es el aumento de la temperatura del mar en el Océano Pacífico. Ocasiona la disminución de las lluvias, periodos largos de sol, lo que reduce el caudal de nuestros ríos. Al cerrar la llave, mientras nos enjabonamos y cepillamos, ahorramos agua, ¿cierto? Exacto, Onca. Hacer un uso eficiente del recurso hídrico es tan importante como ahorrar energía. Entonces, a apagar electrodomésticos y luces innecesarias. Ayúdanos con tus acciones para afrontar el fenómeno del Niño en el medio. Un mensaje de Cormacarena. Nuestro recomendado de hoy. Distrito Regional de Manejo Integrado de Carimagua.
cartilla que contiene los resultados de un amplio proceso de coordinación y articulación interinstitucional para determinar las áreas de importancia ambiental existentes en la zona conocida como Carimagua en Puerto Gaitán. Esta cartilla presenta la información diagnóstica y acuerdos para declarar un área de 15.123,62 hectáreas bajo la categoría de Distrito Regional de Manejo Integrado, así como lo relativo a su zonificación y plan estratégico que deberá guiar la gestión del área durante los próximos 5 años. Si desean consultar este documento, pueden hacerlo en el Centro de Documentación e Información de Cor Macarena, ubicado en la dirección que aparece en pantalla. Los incendios forestales en Colombia son la causa número uno de la destrucción de toda la fuente de biodiversidad que arroja nuestros bosques. Perdemos toda la flora, toda la fauna que podamos encontrar sobre la superficie del suelo. Está comprobado científicamente que estas actividades culturales no representan ningún tipo de ganancia. Al contrario, entre más oportunidad de quema se genere, más oportunidad de pérdidas en términos de biodiversidad se van a presentar no solo para esta generación, sino para las generaciones futuras. Como parte de la gestión ambiental y la conservación de ecosistemas estratégicos, la corporación exhibe una muestra fotográfica sobre las áreas protegidas del departamento del Meta en espacios abiertos de Villavicencio, Puerto Lleras y Guamal. Veamos. El departamento del Meta es el único territorio que cuenta con 17 áreas protegidas registradas ante el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, SINAP. Por ende, se debe contribuir a la continuidad de cada proceso ecológico que actúe en pro de la conservación de la diversidad. Hemos usado el parque lineal como en nuestro escenario, muestra la majestuosidad de la flora y la fauna de nuestras 17 áreas protegidas que hay de orden regional. Lo que queremos es incentivar a las comunidades a que conozcan. Muchos de nuestros habitantes del departamento no saben qué tenemos acá. Nosotros tenemos 5 parques nacionales en el departamento y 17 áreas protegidas de diferentes categorías que están ubicadas y que son, digamos, responsabilidad o administradas por la corporación. Esta es una forma para que nuestros peatones, para los que vienen en bicicleta, pero también para los que van en carro, se incentiven en conocer. Quien conoce lo que tiene lo respeta. Buscamos que ese sea el ejercicio, que podamos todos tener y decir, mire, ¿sabe qué? Qué chévere, ahí hay un parque regional Loma Linda en Puerto Lleras, está bonito, yo quiero ir, ¿cómo se hace? Queremos que estas áreas protegidas también sean parte fundamental de la economía y el desarrollo del departamento del Meta, aunque hay algunas que tengan estricta conservación, hay otras que los paisajes, el aviturismo, todos los temas relacionados con caminatas y senderos se convierten en esta, que es nuestra oportunidad del posconflicto, en una oportunidad mágica para que hagamos del Meta un departamento amigable con el medio ambiente, un departamento próspero, pero además que en estas áreas protegidas encuentre una gran oportunidad. En un recorrido desde el Centro Comercial Unicentro hasta Llano Centro por el Parque Lineal de la Avenida 40 en Villavicencio, se encuentra dicha exhibición y podrán apreciarla hasta el día 31 de julio en horas de la tarde. El objetivo de esta muestra es sensibilizar a la comunidad frente a la importancia ecosistémica y belleza paisajística de estas áreas, las cuales reúnen múltiples características en biodiversidad. Así lo expresó la directora general de la corporación, quien además manifestó que esta exhibición se presentará también en otros municipios del departamento. Este también es un sentido de responsabilidad. Queremos que vengan, las disfruten, las miren, las compartan, vayan, inviten a otros, pero por favor no las vayamos a dañar, es parte del trabajo que estamos haciendo. Vamos a estar al 31 de julio y de ahí dependerá a qué otro sitio de Villavicencio, porque vamos a tener muestras fotográficas también en Puerto Lleras, en Granada y en Guamal. Y queremos ir rotándolas de tal manera que todos, niño que esté en el municipio de Mapiripán, conozca que también en Villavicencio hay áreas protegidas o en Puerto Gaitán. Es un ejercicio de educación, concientización ambiental y de amar lo que nosotros tenemos. A esta importante exhibición asistieron diferentes personalidades del orden departamental, quienes aprovecharon para resaltar la importancia de la conservación de los recursos naturales. Sabemos lo importante que es la conservación del medio ambiente, la conservación de la fauna, de la flora, y de estos recursos hídricos que son tan importantes, e invitamos a la comunidad precisamente a que ayudemos, que si todos ponemos un granito de arena, nos culturizamos y entendemos que la próxima necesidad para todos los metenses, para todo nuestro país y para todo el mundo va a ser el agua, todos vamos a aportar un granito de arena para que sigamos conservando el agua, conservando la fauna, conservando la flora y conservando los recursos naturales que tenemos en nuestro departamento.
los habitantes y visitantes de la capital del Meta podrán dar un paseo por el Parque Lineal La Alameda y apreciar de cerca imágenes de gran formato de humedales, reservas forestales, distritos de manejo integrado, distritos de conservación y parques regionales naturales. Igualmente en el malecón de Puerto Lleras y aquí en el Parque Principal de Guamal. Hola amigos de Arte Ecológico, hoy les vamos a enseñar a hacer un cuadro decorativo con tubos de papel higiénico. Los materiales que necesitamos para este proyecto son tabla de madera, tubos de cartón, acrílicos de los colores que deseen, pinceles planos, lápiz, tijeras, cosedora pequeña y una pistola con silicona. Bueno, acá tenemos nuestra tabla de madera, que es una tabla que podemos encontrar en la casa de algún proyecto que hayamos desarrollado allí. La primera sugerencia que hacemos es coger una lija número 320 y poderla pasar por toda la superficie de la tabla y por los bordes. Con eso, una vez empecemos a pintar, pues nos va a dar una superficie mucho más pareja. Lo primero es con un acrílico color blanco y un pincel plano empezar a pintar una primera base en un solo en sentido horizontal. Una vez tengamos una primera base, volvemos a hacer una segunda capa para que la pintura se vea un poco más pareja. Aquí tenemos los tubos de cartón, que son los tubos que nos sobran cuando ya hemos utilizado el papel higiénico en nuestra casa. Entonces tenemos un aproximado de 9 tubos de cartón para este proyecto. Los vamos a pintar con acrílico. La idea es pintar 3 tubos de cada color aproximadamente para este proyecto. Recuerden que siempre recomendamos pintar con acrílico, ya que es más fácil que el color coja rápido. Bueno, la idea es que lo podamos terminar de pintar y ya lo podemos tener en su fase final de esta manera. Ustedes van viendo si quieren el color un poco más parejo, entonces pueden aplicar una segunda capa en cada uno de los tubos. Aquí ya tenemos nuestros tubos pintados, entonces el siguiente paso es buscar la parte media del tubo, que nos quede igual, y empezar a recortar los pétalos, que son los que vamos a tener ya en nuestro cuadro decorativo. El primero que tengamos es el que nos va a servir de molde para el resto, para que nos queden de manera uniforme. Como podemos ver, por cada tubo nos están saliendo 5 pétalos. Y vamos a hacerlo de la misma manera con el tubo de color rojo y con el tubo de color negro. Ya tenemos acá nuestros pétalos recortados, entonces la idea es pintar en la parte interna de color negro, cosa que a la hora que pongamos el pétalo en la tabla de madera, pues le podamos dar un poco de profundidad. Vamos a coger otra vez el acrílico de color negro y vamos a empezar a pintar la cara interna del pétalo. Lo vamos a hacer de la misma manera con los pétalos de color rojo y con los pétalos de color negro. Bueno, acá como podemos ver ya tenemos nuestros pétalos con la cara interna de color negro, que es la que nos va a permitir darle profundidad a la hora de ponerlos en la tabla. Acá ya tenemos unas flores armadas, ya les vamos a enseñar cómo las podemos armar. Entonces, cogemos cada pétalo y lo vamos uniendo a otro. Y con la cosedora pequeña, vamos uniendo. Como podemos ver, acá ya tenemos una flor armada y es la que nos va a permitir empezar a organizar nuestro cuadro. Acá ya tenemos 2 flores amarillas, una roja y una negra. Bueno, acá ya tenemos nuestra tabla de nuevo ya pintada con todos los pétalos, las flores armadas. Entonces, la propuesta que nosotros tenemos para este cuadro es de la siguiente manera, pero ustedes la pueden diseñar como mejor prefieran.
Lo que estamos presentando en este momento es con el objetivo de que podamos silvetear cada uno de los pétalos. Solo vamos a silvetear los pétalos de color rojo y los pétalos de color amarillo. Esto lo que nos permite es poder tener una base para poder pintar el fondo posteriormente. Ya tenemos acá nuestros pétalos pintados en el fondo, entonces la idea es poder empezar a armar para posteriormente pegar. Ya teniendo este diseño medianamente terminado, ahora sí vamos a empezar a pegar, a fijar cada una de las flores. La idea es hacer un punto inicial y ya luego vamos con un poco más de calma pegando cada uno de los pétalos para darle la forma. Bueno, como podemos ver, acá ya pudimos pegar todas las flores y las uniones de las flores. Ya tenemos el cuadro terminado, entonces acá ya pueden ver que los colores que habíamos elegido generan un contraste interesante dentro del cuadro. Ya la manera como queramos decorar en la casa, pues ya queda a nuestro gusto. Si quieren ponerle algunos taches en la parte trasera para que lo podamos colgar o simplemente para que lo pongamos encima de alguna de nuestras mesas. Con proyectos como este, ayudamos a cambiar la cultura ambiental en el Meta. De esta manera hemos llegado al final de la movida ambiental. Recuerden que pueden ver el programa institucional de Cor Macarena, en el canal de YouTube Prensa Cor Macarena. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos en nuestra próxima edición. Hasta pronto.